Un hombre de 31 años fue asesinado con un arma blanca durante una discusión con su esposa y familiares de la mujer en la calle principal del barrio Mario Briseño Iragorri de la parroquia Sucre en Caracas. Ronald Alexander Orozco presentó una herida en la cabeza producida con un machete. A mí me cuenta que él tuvo como una discusión con la, con la esposa, no sé, y de ahí ocurrió eso. Como que fue que la, se pusieron a los hermanos. Fueron a, a una, una peleita ahí, los hermanos se pusieron a, a defenderla y ocurrió lo que ocurrió, le dieron un machetazo en la cabeza y lo golpearon todo. El hombre que trabajaba como técnico en refrigeración por su cuenta fue trasladado al hospital de los Magallanes de Katia y luego al Llanito donde murió cinco días después. El hermano de Ronald Alexander comentó que la esposa y una cuñada de la víctima están detenidas por este caso. Desde Caracas, Venezuela, les reportó Darvinson Rojas.